Llega para tu cámara, vas a ver tu cuerpo. Me he comprado otro. Ah, ¿verdad? Me he comprado otra. ¿Ay, qué? No, no se vea. Mira, es mía, pero ¿quién paga? A mí. Ah. Creo que salió bien. Micho paga. Así es que hay. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Como cago en gallina. ¿Qué fue, Chuchito? Ajá, señor, ¿qué está haciendo? ¡Ay, qué bonito libro tiene allí! ¿Quién se lo regaló? Una pequeña hermosa niña. Ajá. Es el que le regalamos al señor esposo, ¿ves? Uy, qué bonito se ve vos aquí en la cámara. Se ve más rojo de lo que se ve ahí. Sí, está bien bonito. Está bien bonito. Todavía le falta abrir su regalo. Está bien bonito. Mira cómo le hace, ¿ves? Tiene dibujos. Mi señal, de verdad tiene dibujo. Tengo que hacer del otro lado. Tiene dibujitos. ¿Ve? El que yo tenía no tenía nada, ¿ve? Un hombre con un lobo ahí. Un espanto. ¿Ve? ¿Ve? Un papel. Separador. Un separador, va, mira. La antología de los... Este creo que no sé de quién es, este es... Este sí, yo sé de quién es, este también, y este. Este es Locra. Todos me gustan. Enfócate. Ahí está. Mira, pues tiene dibujos. Estás imaginando ahí, yo me imaginaba un maestro ahí. Pelo blanco. El señor pelo blanco, ¿ve? Ahí está Drácula, ¿ve? Hecho vampiro. Hecho vampiro. Murciélago. Pues hecho sí, vampiro. Hecho vampiro ya. ¿Ve? Esto nos aliena a otros libros. Así dan ganas de leerlo más. Con dibujitos. Con dibujos. Dibujo sabroso. Igual que el sabroso. El sabroso. Ve. Ve, pues. Nos pasamos uno. Ve, está el Drácula, ve. Está el Drácula. Ah, loca. Ah, no. Drácula. La Luca no tiene que ver con el vampiro. ¿Ve? Pero está bonito. Muchas gracias, mamá. Ay. Muchas gracias. Está bonito el mis. Vamos a ver todos los dibujos primero. Ah, no, así no se puede, no se puede, no me vale. No, porque no lo voy a entender. No te quiero leer. Ve, pues, mira. Está bien bonito. ¿De qué editorial es entonces? Porque esa editorial es la que le puso dibujitos. Esta es la editorial del Micho Mario. Alma, Clásicos Ilustrados. Alma, Clásicos Ilustrados. Ya va a venir Don Carlos. Es un separador bien bonito, ¿no? Oh. Y lo de tío Lovecraft ahí sí venía. Y el tío Lovecraft así no, venía. Tengo que doblar una página. Necesito un separador. Ya te va a llegar uno. Yo tenía un separador, pero se me perdió. A ver qué lo hice. El chuchito.
al señor Piwer. Señor P. Yo no sé qué me puede... Aquí estoy con Carlita, con Carmen, el esposo Carlita, lo he conocido ahora. Y estamos, vamos a celebrar. Me han traído un cake, que mira qué rico lo que voy a comer. ¿Cómo dice? ¿Qué dijo? Que ya estuvo ahí. Solo me falta poner lavar ropa. Para que a mañana no tengo jeans. No, que no, que vaya. Aquí todo lo que digo es este. ¿Qué dice? ¿Qué vamos? ¿Qué dice? Que todo lo que dice el... Oiga, la misa. Parky, mírame. La gata, como que es adorno de porcelana ahí. Ay, el adorno. El adorno, Mish, le dicen. ¿Cómo se lavan la trompita? Los cuyes. Bien fácil, con cepillo. Un cepillo suavecito. ¿Cómo se llama? Una pasta de colores. Y mucha de la que ya no hay, porque papá y una poquita. ¿Cómo? Papá y una poquita. ¿Eh? Está goteando. No, eso no. Ahí está un calzón. Un calzón. Ahí está goteando. El niño ya tomó asiento. Ya. Ya se aburrió el señor. Parky, mírame. Parky. El niño.